Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Yo feliz de volver a reencontrarme. Como saben, la semana pasada tuvimos una edición prácticamente grabada. Agradezco a tantísima gente que lo hizo posible, a los que cooperaron y participaron para que fuera posible tener esa semana de vacaciones. A todos ustedes, a los que están aquí a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están también en otras latitudes a través de nuestro canal de YouTube, que por supuesto sigue creciendo. Veo el incremento en el número de suscriptores y también el número de gente que entra para compartir, que envía sus opiniones, que envía sus comentarios. Les agradezco profundamente esa presencia. Vamos a seguir compartiendo estos materiales cada vez de una forma más diversa y, bueno, tratando de alguna manera de que este mensaje llegue. Por supuesto, toda la semana estuve de vacaciones, la semana pasada como mucha gente en el país, vi que ayer el tránsito infernal para mucha gente que regresaba tarde a la ciudad de Santo Domingo, de modo particular. Y bueno, la estadía que tuvimos tanto Carolina Santana, Patricia Solano y una servidora en México sirvió para aprovechar también y hacer una solicitud que nos fue concedida y fue participar en la rueda de prensa que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Una rueda de prensa a la que agradecemos haber podido entrar al equipo de comunicación de la presidencia mexicana. Ahí entre esos periodistas que estaban ahí unos 60 ese día, calculo, estábamos nosotras tres y bueno, es un ejercicio interesante, importante ver lo que pasa y cómo el presidente se comunica con los periodistas y con la ciudadanía. En la jornada en la que estuvimos, que fue ya finalizando la semana, el miércoles santo, estuvimos en la mañana, el presidente abordó, ahí tienen ustedes al encargado de comunicación de la presidencia, abordaron la política de comunicación interna que va a tener la presidencia mexicana. Entre los temas que trataron es que prácticamente el presupuesto para comunicación de la presidencia mexicana se reduce a la mitad. De hecho, el periódico o la revista Proceso decía, miren, ahí estamos nosotras, en la segunda fila, ahí estábamos nosotras tres. Esa reducción de económica, dice que se estaban dando contratos para premiar o para castigar a periodistas y que ellos consideran que debe darse de utilidad, hacer un estudio de a quién sirven los mensajes y ponerlo allí donde esos mensajes lleguen, básicamente. Hablaron de la ética que dice regirá la comunicación y que buscan que los ciudadanos mexicanos estén más y mejor informados. Una cosa que me atrajo la atención de esta rueda de prensa que da todos los días es a las 7 de la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta del palacio y a las 7 de la mañana entran los periodistas a preguntarle todo lo que ha pasado. Entonces los periodistas, aunque les queda el turno, usted levanta la mano el del turno, la verdad es que se armaron algunos debates ahí, se pudo conversar, se pudo escuchar a periodistas preguntarle, señor presidente, ¿qué pasó? Cuéntenos por qué esto, eso que usted está diciendo. Por ejemplo, estaba todo el tema de que él suprimió todo un proceso de reforma educativa mediante una decisión administrativa. Ahí tienen ustedes cuando pasa la palabra. Mediante una decisión administrativa. Y él, eso está en la Constitución, y entonces una periodista que está ahí en el segundo, ahí atrás, miren dónde estamos ahí, la de la periodista que está ahí, le pregunta, señor presidente, pero cuéntenos, vamos a escuchar lo que dice esta para que vean un poco cómo va. Esta es MBS, que es un canal local, le pregunta sobre todo sobre el caso Lidia Cacho. Denuncia de paraísos en el territorio nacional en donde niñas y niños son explotados comercial, sexualmente. ¿Cuáles serían las indicaciones en este terreno? Y también, ¿qué ha observado usted, qué ha podido analizar con su equipo de trabajo al respecto de los posibles obstáculos que pudiera enfrentar el memorándum para poder eliminar, cancelar la reforma educativa? Gracias. Bueno, celebro el que se esté dando. Está un ejercicio diario, entonces los periodistas le preguntan de diferentes temas, no se limitan solo al tema que se trate, él lleva un tema y los periodistas le preguntan por otros. Un ejercicio, no digo que diario, pero bueno, conocer aquí en República Dominicana, donde se ha perdido el hábito de que el presidente de la República responda a preguntas en rueda de prensa, no suele ocurrir, no pasa. De hecho, no pasa. Recordemos que aquí lo tuvimos incluso hasta con Joaquín Balaguer, que los jueves daba una rueda de prensa, que en algunos casos se llegaron a molestar por preguntas específicas de periodistas, pero ahí estaban esas ruedas de prensa realizadas. Entonces, bueno, quise compartirles eso. Agradezco
Aquí en República Dominicana, Gustavo Olivo, que nos ayudó para los trámites, porque no lo teníamos contemplado, íbamos de vacaciones, y también Alfonso Cano, que es un periodista del diario La Jornada de México, con quien me tocó cubrir la muerte de Fidel Castro, lo conocí en Cuba, fuimos un equipo, integramos un equipo, él por el diario La Jornada, Cano por el diario La Jornada, también tuvimos en ese momento una periodista española que se ha quedado cooperando con nosotros, que es Sara Simón, y yo, y entonces viajamos juntos más de 1000 kilómetros en Cuba, y bueno, en esta oportunidad nos echó una mano para que pudiéramos estar ahí. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con cómo terminábamos la semana. Quizás la gente se separa y no sabe lo que ha ocurrido en los últimos días. Uno se toma un receso, pero es necesario retomar temas esenciales. Aquí estuvimos hablando de todo lo que ha ocurrido alrededor del Tribunal Superior Electoral. Como recordarán, este tribunal tomó una decisión por votos mayoritarios, pero por minoría simple, a favor de Guido Gómez Mazara y su impulso, porque en el Partido Revolucionario Dominicano se realiza una nueva convención que legitime unas autoridades que ya el tribunal ha considerado que han sido electas de manera fraudulenta o no legalmente. Eso desató los demonios, se le fue retirada la custodia por unas horas al presidente del Tribunal Superior Electoral, le fue retirada la custodia al mismo Tribunal Superior Electoral. Ese es solo un aspecto de una serie de presiones que develaron varios medios de comunicación, incluido el Listín Diario, de cómo había sido el trato a los jueces del Tribunal Superior Electoral, porque estaban tomando un fallo que contraria a los intereses del gobierno. Se ha anunciado la posibilidad de incluso de un juicio político de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Ese es un proceso que quedó ahí. Esta semana se supone la gente del Congreso Nacional, con Reinaldo Pared Pérez a la cabeza, que fue que lo anunció, y el presidente de la Cámara de Diputados, ver si realmente van a concretar esa amenaza de un juicio político, porque tomaron una decisión que es contraria a los intereses del gobierno de turno. También tenemos las declaraciones que hizo el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que dijo que esto está camino a una dictadura. Y como si eso fuera poco, los curas que hablaron en las siete palabras, de cuyo contenido hoy le traemos un resumen, se expresaron en esos mismos términos, cuestionaron el control sobre la justicia dominicana que tiene el partido de gobierno, cuestionaron hacia dónde nos encaminamos e incluso cuestionaron una posible reforma constitucional. Para hablar de todo esto, para ponernos en contexto y de lo que podemos esperar en los próximos días, hemos invitado en el día de hoy al sociólogo Juan Miguel Pérez, él me estará acompañando. Tenemos por supuesto un resumen de eso, de los que les contaba, así que bienvenidos y bienvenidas a La Cosa Como Es.